¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a mi canal! Soy Lira y hoy os traigo un nuevo episodio de Pokémon Oro Heart Gold. Bueno, estamos en Ciudad Trigal y ha llegado el momento de enfrentarnos a un gimnasio que para muchos es de los más complicados de todos los juegos de Pokémon, porque nos va a salir aquí un mil tanque explosivo. Y bueno, vamos a ver qué tal se nos da. ¡Hola, joven promesa! Los entrenadores de este gimnasio usan Pokémon de tipo normal. Si vas a combatir, te recomiendo usar Pokémon de tipo lucha. Claro, como es tan posible tener Pokémon de tipo lucha a estas alturas, entrenaos. Bueno, vamos a ver, lucharemos contra las niñatas estas que salen por aquí. Y luego pues iremos a por la líder, ¿qué le vamos a hacer? A ver, vamos primero por esta de aquí arriba. Me choco mucho con las paredes porque va durísimo el control. Pero bueno. ¡Hala! Tienes bastante gracia y me estás cayendo muy bien. Pero no crees que voy a contenerme. Te caigo bien a primera vista. Bueno, es que eso es mi carisma natural, no te fastidia. La tía. Modelo Victoria, vamos a ver. Me manda a Sentret. Mola un montón porque es que aquí estos tiñas te sacan Sentrets cutres y Pokémon super cutres. Y luego llega la líder y te pela, claro. Vamos a ver, Sentret a la vía. Vale. Otro Sentret. Pues no quiero cambiar de Pokémon. A ver. Ala, Impact Truen otra vez. Bueno, mira, este lo ha resistido. Pero para lo que hace. Rizo defensa. Vamos a hacerte un placaje. Ala, fuera. Hoy seguramente solo nos dé tiempo a hacer este gimnasio. Espero y deseo pasármelo a la primera. Porque es, para mí, es el gimnasio más difícil de todos los juegos Pokémon. Junto con Vitoileti de... Ya lo diré. Junto con Vitoileti de Esmeralda. De Esmeralda en Rubí Zafiro, ¿no? Toma, jódete, que te paralizas. Ah, bueno, lo paralizo, pero me sigue pegando, eso sí. Hasta que no dé 5 golpes, es que Dios, qué hacks tienen. A ver... Bueno, Sentret se debilitó. Fluffy, bien. Y hemos ganado la modelo Victoria. Veamos. Uf, ¿ya está? Ya está, niña. Ala, ahí te quedas. Vamos a ver qué más hay por aquí. Yo ya sabéis que siempre lucho contra todos los entrenadores para subir un poco de nivel y ya ir mejor. A ver esta. Hazlo lo mejor que puedas o acabaré contigo. No, pensaba dejarme perder, ¿no te fastidia? A ver, modelo Samantha quiere luchar. Bueno, ¿qué? ¡Miau! Vamos a ver. Impact Trueno para todos. Es más rápido que yo. Lo malo de Fluffy es que es bastante lenta. Pero bueno, no pasa nada. Para eso es tipo eléctrico y puede paralizar. ¡No me tires monedas! Ya sé que soy pobre, hombre, pero no me tires monedas. ¡Hala! Meowth fuera. Venga, ya estamos al nivel 19. Otro Meowth. A ver qué estrategia llevamos contra el... contra el Miltank. Supongo que la paralizaré y rezaré a Arceus. Paralizaré porque así es más probable que con desenrollar no de todos los golpes que tiene que dar para hacerlo cheto. Me va a matar. Bueno, no pasa nada, ahora iremos al centro Pokémon, anda. Oye, si no fui, después del subterráneo. Bueno, es igual, tampoco es que vaya súper debilitada. Adiós, gatito. Fuera, gatito. Ya está, ala. ¡No! ¡Oh, Meowth! ¡Lo siento mucho! Pues jódete, jódete. A ver, esto... Bueno, vamos a ir al centro Pokémon que quiero recuperar a Fluffy, ¿eh? No me gusta ir a mí ir con un Pokémon debilitado por la vida. Tin, 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 tin.
tiririn, tiririn, tin, tin. Me mola un montón la melodía de la bici de este juego. Y me mola muchísimo de este juego, es una tontería. Pero me mola muchísimo que no tengas que andar pulsando el botón B para correr. Que lo puedas tener ya, por defecto, que corra. Venga. Fluffy se ha recuperado y podré caminar contigo de nuevo. Ah, vale. Digo, ¿qué me está contando ahora? Pensaba que me habían cogido Pokerus o algo. ¿Cómo me hacía esa cosa rara? Bueno, vamos en... ¡Uy! Que me equivoco de camino. Mira que estoy tonta. A ver, Lirita. Métete al gimnasio. Vamos a ver por dónde es el camino. Pues por aquí no. Por aquí no es. A ver, leches. Me mola, ando en círculos. ¿Por qué? Pues porque yo lo valgo. Ah, no, no ando en círculos. Ahora... Sí, sí que ando en círculos. Espera, que me he rayado. A ver. ¿Por dónde se supone que tengo que ir? Quita, hombre. Dios, qué duro me va el control. Es horrible. Es que se ve tan mal. Sí, soy tonta. Podéis decírmelo, me lo merezco. Ah, vale, por aquí detrás. Uy, ¿cómo estamos, Lira? Así no vences al Miltank, ¿eh? ¿Cómo estamos? Dios mío. A ver, otra niña. Oye, no te confíes demasiado por el hecho de que parezca frágil, ¿eh? No me confío, no. Que yo sé que este gimnasio es duro. Chica Adela, me saca a Snubbull. Al 17 nada menos. Bueno. Estamos aquí entrenando a Fluffy, que va un poco justa, pero bueno. No me muerdas, porque todo el mundo me muerdes. Bueno, sé que soy una ovejita adorable, pero tampoco es para que me echen el diente. Ala, fuera Snubbull. Y hemos ganado. Vaya, pensaba que eras más débil. Pues jódete, jódete, que no soy tan débil. Y otra chica. Prefiero un Pokémon mono a un Pokémon fuerte. Pero mis Pokémon son monos y fuertes. Eso ya lo veremos. A ver. Chica paloma. Vale, el test de monosidad de momento lo pasan. Ahora falta el test de fortaleza. Vamos a matarte. Vamos a matarte. Destructor. Desde luego que un Pokémon tan mono tengo un ataque que se llama Destructor. Jigglypuff. Lo siento, Jiggly. Otro Jigglypuff. No, no quiero cambiar. Estoy bien con Fluffy de momento. Jigglypuff. Impactrueno por aquí. Venga. Ops. Mira que tiene baja precisión, pues siempre me aciertan con canto. Siempre, siempre, siempre. Bueno, vamos a quedarnos. A ver, Fluffy. A ver, espero que no te maten antes de que te... Toma, jódete, jódete. Despierta, Fluffy. Despierta, ovejita. Ahí, ahí. La Hax está conmigo hoy. Bueno, pues no, porque Fluffy está dormilona, ¿eh? ¡Hombre! ¿Qué tal? ¡Buenos días, Fluffy! ¡Buenos días, pequeña! ¡Venga! ¡Y el último Jigglypuff! Vale, sí, tienes Pokémon muy monos, pero eso de fuertes ya es cuestionable. Son tocapelotas, fuertes me. Bueno, al menos no me hace canto. ¡Golpe crítico! No, me hace crítico. Vamos a ver, subiremos al 20. Uf, no sé yo qué tal iremos contra Blanca, pero bueno. Voy a volver a ir al centro Pokémon para ir con Fluffy completamente recuperada. Es por algodón, ¿esto qué hace? Me sube la defensa un montón. No sé si es este. Ah, no, le baja mucho la velocidad al rival. Pues no, paso. Eso es... Claro, eso es Cotton Guard, nada. No quiero que aprendas es por algodón. Si fuera el de subirte a ti la defensa, sí que te lo ponía, aunque solo fuera para este gimnasio. ¡Oh, no, 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 no! Mira, esto es como Bebé Mario cuando pierde.
¡Mamma mía! En el Mario Kart me refiero, ¿vale? En el Mario Kart de GameCube, que es donde usaba yo a bebé Mario. Que perdía y hacía... ¡No, no, 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 no! ¡Mamma mía! A ver... Vamos al centro Pokémon y ya iremos a por Blanca. Mandadme vuestras energías, chicos. Las voy a necesitar. En serio, tenemos este combate. Yo me acuerdo la primera vez que jugué yo con mis 12 años a Pokémon Plata, que era brutal. La tía esta. Pim, pim, piribim. Venga, pues. Vamos allá. A por todas, Fluffy y Quilava. Espero que estés motivada. ¿Estás enfadada? Ah, no. Fluffy está mirando al edificio muy agitado. Es que digo, como se me ha debilitado, igual se me ha enfadado. La tía esta. Vale, vámonos. Al siguiente desafío. Por aquí... Aquí, por aquí. Y voy a guardar delante de Blanca, porque como es probable que me gane, pues... Me voy a poner primero a Quilava, porque antes del Miltank creo que saca otra cosa. La verdad es que voy bastante cutre, mente, pero bueno, vamos a ver qué tal se nos da. Vamos a guardar aquí. Por si acaso me gana, no tener que repetirlo todo. Vamos a ver. Bueno, guardas o no, toca hoy. Lira ha guardado la partida y Lira va a luchar contra Blanca. ¡Hola! ¡Soy Blanca! ¿Y tú no estabas en la torre radio? Así que entrenas Pokémon, ¿eh? Y los cuidas bien. A mí también me encantan. Son tan monos... ¿Qué? ¿Que quieres enfrentarte a mí? Como quieras, pero te aviso que soy muy fuerte. Ya lo sé ya. A ver, Blanca... Vale, primero no sé si me saca un Snubbull. No, un Clefairy. ¡Clefairy! Vale, pues a Clefairy le vamos a hacer una rueda a fuego y a ver si la matamos. Es que voy a andar leve hasta con Quilava para el Miltank. A ver qué hace, Dios mío, qué terror. ¡Uhú! Falló, menos mal. Lanza mugre, no me tires basura, tío. Qué bullying más... Es espantoso. ¡Hala! Vale, y ahora envía a Miltank. Voy a empezar con Fluffy y la voy a paralizar, lo primero. Vamos a ver. Lo primero que vamos a hacer es paralizarla para intentar ganar turnos. Está el 19. ¿Qué? ¿Solo me queda uno? Da igual, no voy a perder. Pisotón. Fluffy retrocedió. Me encanta, ya empezamos. Vale, y voy a hacerle gruñido hasta el día del juicio. Esto funciona así. ¡Oh, tenía Loom! Sí, tenía Loom, tenía la cigüela. No pasa nada, otra onda trueno. También puedes fallar alguno, ¿eh, campeona? Vale, bueno, se paraliza sola. Se paraliza sola. Bueno, menos mal, porque retrocedo. Y solo me va a dar tiempo a bajarle el ataque una vez. Pero bueno, algo es algo. Porque por supuesto no falla ni uno y me haxea a rabiar. Bueno, Quilava, todo depende de ti, precioso. Vamos a ver, rueda fuego. Le vamos a bajar un peo. Un peo. Bueno, vamos ganando turnos. Vamos ganando turnitos. Uf, es que es 5K, ¿eh? Y encima se recupera. Vamos a estar aquí esta mañana, hasta mañana, Kim. Vamos a ver. Atracción. No, Quilava, es muy fea, es una vaca. No, bueno, en realidad me gusta bastante, es súper mona. Da igual, me quiere más a mí. Quiere más a su entrenadora, quiere derrotar a esa vaca inmunda. Toma, estás paralizado, no te puedes mover, ¿eh? ¿Cómo? ¡No es posible! Es posible. No, no, Quilava, no te enamores, que es malo. Crítico, ahora me iría de bien. Nada.
¡Ay, madre! Voy a estar aquí hasta mañana. ¡Esto es Estal! Voy a cambiar solamente para que se me quite el amor, en serio. Porque es que... es cuestión de tiempo. Vamos a ver el gran Sentret que tiene. Voy a ver si tengo alguno con... bueno, mira, sí, vamos a cambiar a Sentret, que lo mate. Vale. Es que sí se me quita el amor, es que vamos. Me da crítico y todo, ¿eh? No le valía con... Ratata, ¿tienes gruñido? No, pero tiene látigo. Vamos a tirarle látigo. Igual es más rápido, incluso paralizado. Sí. ¡Buf! ¡GG! ¡GG! Esto es GG. Vamos a ver. Estate paralizado, estate paralizado, estate paralizado, estate paralizado. Bien. Es que así me quita. Es que así se quita el contador de desenrollar. ¡No! Tendrías que haber estado paralizado ahora. ¡Guarra! ¡Madre mía! Bueno, pues nada, vamos. El capítulo de hoy va a ser el Miltank de la muerte, en serio. ¡Deja de recuperarte! ¡Dios, qué staller! Mira. Creo que tenía una meta de mofa por ahí, pero creo que es que ni Fluffy ni Killaba lo pueden aprender. Dios, encima creo que he hecho min damage. Otra vez me enamoras, pero si eres muy fea, no me quiero enamorar de ti. Que sí, que el amor no entiende de fealdades, pero me da igual. Toma, jódete, que estás paralizado y no te puedes mover. ¡Encanto! ¡Jódete, jódete, que te voy a bajar un montón del ataque! Jódete, jódete, Miltank. Bueno, Togepi, has hecho lo que has podido, pequeño. ¡Oh! ¡Ha vivido! ¡Qué pro el Togepi! Tiene el ataque muy bajado, ¿vale? Toma, jódete, jódete. Este Togepi lleva la Hax en sus venas. Vale, ya tiene el ataque al mínimo. Vamos a hacer metrónomo, a ver si hace explosión o alguna barbaridad así. Nah. Ahora ya era demasiado tentar a la Hax esto, ¿eh? Esto ya era demasiado tentar a la Hax. Vamos allá. A ver. A ver lo que me quita, porque sí, es muy eficaz, pero tengo el... o sea, tiene el ataque bajo mínimos. O sea, que esto estará bien porque ahora no puedo hacer otra cosa más que desenrollar. Y creo que ya la mato. Toma, estás paralizado, no te puedes mover. Y si ahora lo mato de rueda fuego... ¡La madre que te parió! ¡La madre que la parió! ¡La madre que la parió! Voy a usar super poción así tan feliz, ¿no? ¡La madre que la echó! ¡Ya lo tenía! ¡No! ¡Dios mío! ¡Qué desesperación de combate! Es desesperante, ¿eh? La madre que la parió, tío, con super pociones y leches. Y mira que está teniendo... Que está estando paralizado un montón de veces. Pero es que... ¡Nada, ala! ¿Me va a stalear? Se me van a acabar los ataques. ¡Ay, Dios mío! ¡Otra vez me enamora! Voy a ver si tengo revivires y cosas. Porque es que esto no puede ser. Y si ella utiliza mierdas, pues yo también puedo utilizarlas, ¿no? Solo tengo una, pero bueno. Gasta, gasta batidos. Que mientras tanto yo curo a mis Pokémon y te estaleo un poco. Bueno, vamos a luchar ahora. Ah, es verdad que estoy enamorado. Es que encima es Haxor, ¿sabes? Bueno, Pidgey, te llegó la hora. Llegóte la hora, amigo. Estás paralizado, no te puedes mover. ¡Oh, no tiene ni ataque arena! ¡Qué gaita! Si tuviera ataque arena, le sería troleando por otro lado. ¡Hala, muérete, anda! ¡Ay, ay, mi Pidgey aguantando! ¡Te voy a hacer plan!
dije. No, no te voy a hacer nada. A ver, Fluffy, que a Fluffy no la puede enamorar. Qué rollo de combate, ¿verdad? A ver si por especial aguanta menos, ni de coña, ¿verdad? Más o menos. Por suerte, bueno, por suerte no, porque le he bajado el ataque 500 veces, pues pega muy flojo. Venga, Fluffy. ¡Fuerza, Fluffy! ¡Vamos! ¡Mandadle vuestras fuerzas a Fluffy! ¡Ay, Dios! ¡Voy a llorar! Cuando ya lo tenía... Es que lo que me ha jodido ha sido esa super poción, ¿eh? Porque ya la tenía ahí. Por suerte, pisotón lo único que hace es flinch, o sea, hace retroceder. Y como ahora está paralizada y no... Bueno, pues nada, ya te hartarás de hacer batido, capulla. O ya se te acabará. Si vamos por Pepestal, pierdes, que tengo dos Pokémon. Aunque bueno, está paralizado y eso también le da turnos, pero bueno. Aquí vamos a jugar a lo sucio y vamos a utilizar objetos y de todo, porque si no... ¿Os habéis dado cuenta que llevo turnos y turnos y turnos pegando y no he hecho ni un crítico? Antes me lo hará ella. Me va a hacer crítico de batido. Ya veréis. Es que a mí me hacen críticos hasta de gruñido. Bueno, Miltank, quisiera acabar este combate hoy, a ser posible. No quisiera estar aquí hasta el día del juicio final. Ya me entiendes, ¿no? Ahora, mira, Fluffy, o das crítico o tienes que... O que esté paralizado el siguiente turno, por favor. ¡Oh! No ha pegado, no ha pegado. Igual se le han acabado los batidos. ¡Vamos! ¡No! ¡Tú! ¡Madre! ¡En serio, tío! ¡Ya vale! ¡Por favor! ¡Ya basta! Estás paralizado y no te puedes mover. Es que por cerda... A ver, la Hax está contra ti, ya verás. Ahora me va a meter un criticazo que me va a reventar. Yo creo que se le han acabado los batidos, ¿eh? Igual se le han acabado los batidos. ¡A la marcha la porra ya, hombre! ¡Uy, qué pesadez de combate! ¡Dios mío! ¡Uf! Sí, uf. ¿Asquerosa? Ya recuerdo por qué la odiaba. ¡Ua! 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 ¡Eres cruel! Quiero mi medalla. Quiero mi puñetera medalla, guarra. ¡Ay! ¡Oh, no! ¡Has hecho llorar a Blanca! No te preocupes. Pronto se le pasará. Siempre llora cuando pierde. Ya, como los jugadores competitivos. ¿Qué quieres? ¿Una medalla? ¡Ah, sí! Se me olvidaba. Toma la medalla planicie. Es lo que querías, ¿no? Es lo que quería, Blanquita. ¡Nuestra tercera medalla! Con la medalla planicie los Pokémon podrán usar fuerza fuera del combate. ¡Y toma esto también! MT-45, que no sé qué será. Contiene atracción, un movimiento que utiliza todo el encanto de un Pokémon. Perfecto para una monada como yo. ¡Ah, sí! Al lado del Parque Nacional que hay al norte de aquí, acaban de abrir un recinto para pruebas deportivas llamado Pokeatlón. Ya que se te dan tan bien los Pokémon, deberías ir a probarlo. Bueno, pero será el próximo día, porque hoy, gracias a Blanca, ya hemos ocupado todo el capítulo haciendo el mongrel contra un Miltank. ¡Sí! ¡Ay, Dios mío! Es estresante este combate, ¿eh? O sea, cuando estás a punto de matarla ahí... ¡Voy a usar super poción! Ya, y yo voy a usar un puñetazo en tu cara. ¡Has ganado! ¡Genial! Yo estaba ocupado admirando el talento de las entrenadoras. Ya, el talento y los pechotes, ¿no? O algo así. ¿Qué quieres, madre? ¿Otra vez te has ido de prostitutos con mi dinero? Madre mía, qué madres. ¡Qué madres! Que sí, ala, otra vez se ha ido de prostitutos con mi dinero. Vámonos. Me voy al centro Pokémon, bueno chicos, y me voy a ir despidiendo ya por ahora, porque ya va siendo hora, porque llevamos aquí 25 minutos con el Miltank de las narices. Así que nada chicos, espero que os haya gustado mucho el capítulo, si es así dadme a like y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡No te jodas más! ¡Esta vez te tengo atrapado! Tienes miedo y desapareces, ¿eh? Tanto buscarte y no sabes hacer nada. Ups, mierda. Oh no, es Deoxys y creo que le he hecho enfadar. No, Deoxys, no me mates. Por favor, te lo